Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más al campeonato de SR Legends. Son las 8 y 7 de la tarde y vamos a empezar con la primera categoría, disfrutar del Gran Premio de Austria, la novena carrera de esta octava temporada. Como siempre, empezamos con la sesión de clasificación, nos lo configuramos todo, la parrilla al completo. Vamos a hacer un repaso de los pilotos que corren hoy con nosotros. Como pilotos titulares van a correr Quintix, Señor P, Winchester, Paco, Samu, Alberto, Gordis, Bichechi, José Luis, Papi, Iceman, Boque, Frodo, Kreiser, Sebas, que no puede clasificar, y Dani Somaoz. Como pilotos reservas correrán Yuji con el Haas, Fisi con el Alpine, Alex con el Aston Martin y Javi con el Williams. Ahora sí, todo preparado y esperando ya que los pilotos empiecen a marcar sus primeros tiempos, sus primeras vueltas. Un saludo para todos los que os estáis conectando en el directo. Y ahora ya nos vamos pues con Sebas, con Iceman, que son los primeros pilotos en intentar marcar ese tiempo. Subidos el onboard del piloto de Haas, todos con neumáticos blandos. También empiezan José Luis, Fisi, Paco, Quintix, bueno, muchos pilotos, Bichechi, Alex, Frodo también. La mayoría de pilotos ya así, excepto Alberto y Kreiser, que son los únicos que están dentro del pit. Recordar también que Sebas no va a poder marcar tiempo. Bueno, pues estamos aquí subidos el onboard del piloto de Haas. Nada, nos movemos por aquí con Alex, por ejemplo, segundo sector. Sebas, el piloto de Haas, es el que no puede marcar tiempo, el resto sí. Kreiser, que lo va a probar con el medio. Minuto 15, vale, Iceman, 4901. Vamos a ver ya los primeros tiempos. José Luis 4818. Aquí Alex 6319. Paco 4552. Frodo 5319, ya lo he dicho. Alex 6353. Fisi primer sector. Samu, que la va a finalizar ya la vuelta con ese 5598. Vamos por aquí con Gordis. ¡Oh! A Gordis ahí perdía el control del monoplaza. Se salía de pista, perdiendo así su vuelta. Señor P, piloto de Ferrari. Javi 5035. Subidos ahora mismo del onboard del Ferrari con neumático blando. Bueno, como he dicho, todos con el blando, excepto Kreiser, que está con el medio. Vale, último sector ya, últimos metros, cruza PBX con ese 4601, Yuji 4784, por aquí que más tenemos, a Fisi 4680, Bichechi 4902, Anisomaoz 4708, Papi 4489, Boque 5395. Creo que no me dejo a nadie, creo que los he comentado a todos los que tienen tiempo marcado. Vámonos con Gordis, piloto de Mercedes, cruzando este último sector, tercer y último sector ya. Vale, atentos también a Kreiser, la vuelta que la va a probar con el medio. A 25.475 Gordis, que va a poder mejorar ese tiempo. Vamos con Kreiser, último sector para el piloto de Alfa Tauri. Neumático medio, ya lo he dicho, es el único piloto en escoger esa goma. Y cruza con el tiempazo 3959 con neumático medio. Impresionante Kreiser. Alberto se prepara. Quintix dentro del pit. Bueno, vamos a ver ya el segundo intento de la mayoría de pilotos. Papi, que obviamente acabo de marcar tiempo, se mete a box, invalidada señor P, Fisi, nada, invalidada Dani Somaoz. Winchester, bueno, es que es lo que os he dicho, todos vienen de marcar tiempo, nos falta el tiempo de Quintix y de Alberto. Alberto, el piloto de Red Bull, que ya se está preparando para salir.
La vuelta rápida la mantiene Kreiser con el neumático medio, con ese 3.959, y Winchester viene para mejorar casi dos décimas, 4.770. Acaba de marcar. Kreiser que ya se mete a box. Vamos por aquí con Alberto. Samu, suerte a todos. Vale, Alberto, empieza vuelta. Subidos el amor del piloto de Red Bull. Marcaba morado el primer sector. Vamos a ver el segundo y la vuelta completa de Alberto. Winchester que mejoraba también su tiempo, lo acabábamos de ver. Bueno, muchos pilotos que ya se preparan el segundo, por ejemplo Paco, que acaba de empezar, el piloto de Aston Martin, una nueva vuelta, minuto 11-12. Segundo sector también lo marcan morado, 45-0. ¡Oh! Le invalidan la vuelta. Venía bien el piloto de Red Bull, venía bien Alberto, venía rápido, pero no le va a servir de nada porque le han invalidado la vuelta. Paco también viene mejorando el primer sector, además de marcarlo en morado. Entra en el segundo. Ahora mismo está tercero con neumático blando, con ese 4-5-5-2. Molestar durante la sesión de Q a un piloto que vaya en vuelta es motivo de penalización. Por eso vemos también tantas banderas amarillas, porque los pilotos que no van en vuelta pues se apartan, se salen por fuera de la pista. Marca en morado también el segundo sector Paco. Ojo el piloto de Aston Martin, que puede mejorar ese 4-5-5-2 y puede mejorar ese 3-9-5-9 de Kreiser. Vamos a ver si lo consigue. Venía mejorando los dos primeros sectores. Mejora muy poquito, pero bueno, 4-5-2-5. Mejora muy poquito, pero mejora. Yuji la lleva invalidada. Gordy se mete a box. Iceman que empieza vuelta ahora, vamos a ver si mejora, que va a cruzar ya al segundo sector, finaliza el primero. Vuelta rápida para Quintix, 3743 con blandos. Iceman no viene mejorando. Nos vamos con Alberto, que empieza de nuevo su vuelta. Bueno, empezaba de nuevo, 4612 marca el piloto de Red Bull. Boque que viene mejorando media décima el primero. Ya sabéis que Sebas no puede marcar tiempo. Entra en el segundo el piloto de Alfa Romeo, en ese segundo sector. De momento la vuelta rápida la mantiene Quintix con ese 3-7-4-3. Kreiser con un tiempo muy justo, que es ese 3-9-5-9. Veremos si decide, bueno, si decide no, si puede mejorar esa vuelta. Marca en morado el segundo sector, mejorando una décima con seis los dos primeros. Estamos hablando de Boque, del piloto que estamos subidos en la onboard. Dani Somaoz mejoraba, se colocaba tercero con ese 4-1-4-6. Últimos metros para Boque, que va a cruzar, mejorando una décima con uno, 4-5-12. Frodo no mejora, señor P empieza su tiempo. El Red Bull de Alberto que acababa de marcar tiempo. Vamos a ver Fisi. Fisi que va a entrar ya en el primero. Vamos a ver Fisi. Estamos con el Ferrari de Winchester, vamos a ver qué puede hacer. Está decimosegundo con ese 4770, veremos si mejora. Entrando ya en este último sector. Va a finalizar la vuelta. Ahí lo tiene, últimos metros. ¿Cómo viene Winchester? Pues viene mejorando dos décimas con 7, 4495 se coloca séptimo. Frodo que no mejora, vamos a ver aquí a Iceman. Aisman que todavía puede recuperar.
Minuto 7:20 de esta sesión de Q. Entra en el segundo sector el piloto de Alfa Romeo. Vamos a ver si viene mejorando esta vuelta. 4.825 tiene marcado. Y nada, no mejora nada Eastman. Vamos a ver Jordis, que lo prueba con el medio. Viene mejorando el primer sector, 2.5 décimas. Vamos, aparta bien el piloto de Red Bull para no molestar al Mercedes. A Fisi, que parece que se le ha caído la partida. No mejora el segundo sector, pero puede recuperarlo en el tercero, así que vamos a ver, estamos atentos. A la vuelta, nada, le invalidan la vuelta a Gordis. Vamos con Bichechi, no viene mejorando y la lleva además invalidada también. Vamos con Alex, piloto de Aston Martin, va a cruzar ya este segundo sector, empieza el último en breve. Vamos a ver si viene mejorando. Pendientes de la vuelta del Aston Martin. Oh, no viene mejorando Alex. Vale, Quintix empieza su tiempo, A todo esto no lo he dicho, pero señor Peque ha mejorado también muchísimo. Se colocaba segundo por delante de Kreiser con ese 3.7.4.8. Kreiser, que la lleva invalidada y la está probando ahora con el blando, perdón, Kreiser. Ese tiempo lo tenía marcado con el medio. Bueno, mejora media décima el primer sector. Vamos a ver el segundo y la vuelta completa del piloto de Alpine. Subidos en Sombuar, neumático blando para todos los pilotos excepto Gordis. Recordar que Kreiser el 3.9.5.9 la ha marcado con medios, aunque ahora el próximo intento lo va a probar con el blando. Señor P dentro, después de mejorar muchísimo y marcar ese 3.7.4.8 que le posicionaba segundo. Marca morado el primer sector, Quintix, viene mejorando su propio tiempo. Entra en el tercero y último ya. Atentos a la vuelta del piloto de Alpine, que puede mejorar todavía ese 3.7.4.3 que de momento le mantiene, le da la vuelta rápida. Cruza ahora, cruza, mejorando 2 décimas, 3.5.4.3, mantiene la vuelta rápida. Nos vamos con José Luis. Ganchuchi, muy buenas, un saludo. Suerte a todos y saludos, Flor. Un saludo para ti también, a Franchucci, que lo veíamos ganar la carrera de la segunda categoría. Así que felicidades, ahora que me escuchas. Campeón del Gran Premio de Austria de la segunda categoría que veíamos hace nada un ratito. Nada, José Luis abortaba vuelta. Vamos a ver, Papi viene mejorando el primer sector, casi media décima, entra en el segundo. Quintix, que acababa de marcar su tiempo. Ah, pierde el control del monoplaza el piloto de McLaren. Vamos por aquí con Alberto, que empieza su nuevo tiempo. Está noveno con ese 4.35.9. Vale, muchos pilotos ya preparándose el último intento. A falta de 4 minutos, un poquito menos, para finalizar esta sesión de Q. Entra en el segundo sector, nos mantenemos subidos en la muerte del piloto de Red Bull, ahora sí todos con neumáticos blandos. Veremos si Kreiser va a mejorar ese 3.9.5.9 con el blando, o se va a quedar con ese medio para salir con esa goma. Vale, Alberto, ya que entra en este último sector, nada, porque no viene mejorando. Por aquí tenemos a Iceman. ¿Cómo viene Iceman? Pues parece que mejorando. Vamos a ver ahora en la entrada del tercer sector cómo viene el piloto de Alfa Romeo. Mejora prácticamente una décima, primer y segundo sector. Y tenemos también en vuelta Yuji, Samu, Alex, Kreiser, también estamos pendientes, Dani Soma, Oz. Vale, cruza Iceman. Mejorando una décima con 7.4.6.4.9 acaba de marcar. Yuji también viene mejorando. Vamos un momento con Kreiser, quiero ver qué está haciendo. Pues mejorando también, casi media décima el primer sector. Entra en el segundo, nos vamos con Yuji, que va algo más adelantado.
Vale, vamos a ver, Yuji. Últimos metros para el piloto de Haas, que está con ese 4.784, venía mejorando. Vamos a ver su vuelta completa. Los tres sectores, nada, no, perdón, ya se veía que no venía mejorando. Vámonos con Kreiser. Y mejora tres décimas, se coloca segundo, 3.647. No ha podido de momento con el tiempo de Quintix, todavía puede volver a intentarlo. Quintix empieza vuelta, señor P también, así que vamos a ver. Sí, nada, la lleva invalidada Quintix, perdón. Señor P, veremos a ver. Por aquí tenemos a Alex, que viene mejorando. Vamos a ver la vuelta completa. Mejora casi dos décimas. 4.913. Vamos aquí con Samu. Mejora tres décimas. 4.769. A Yuji le acababa de marcar. Vamos a ver a Iceman. Creo que le acababa de marcar. Vamos con Frodo. No viene mejorando. Vamos a ver a Iceman, que venía... Nada, mejorando, no. Alberto, primer sector. Empieza ahora vuelta. Entra Box Kreiser. Kreiser que clasifica ya con ese 3.647. Quintix que la lleva de nuevo invalidada. Señor P que también la lleva invalidada. Vamos a ver Papi. Gordy se queda con ese 4.844. Papi que se sale por fuera. Yo creo que ahí ha perdido su tiempo. Su vuelta, perdón. Dani Somaus nada. José Luis nada. Winchester, vamos a ver la vuelta. ¡Ah! La lleva invalidada Winchester. Vamos a ver Javi. Javi mejoraba casi medio segundo. 4.288. Pero bueno, veremos a ver si intenta de nuevo. Poder mejorar su tiempo. Boque 4.321. Alberto 4.359. Fisi 4.680. Cordis ya lo he dicho, 4.844. Seba sin tiempo no podía clasificar. Chrisel también lo he comentado. Papi 4.041. Javi que venía mejorando, pero vamos a ver si finalmente puede mejorar de nuevo esta vuelta, este último intento. Quinti, que de momento tiene la vuelta rápida, se queda con el 3.543. Viene mejora. ¡Oh! Le invalidan la vuelta a Javi, así que se va a quedar con ese 4.2288. Winchester se va a quedar con el 4.246. José Luis 4.002. Alberto 4.359. Paco invalidada 4.525. Pues parece que así finaliza esta sesión de clasificación. Así finaliza, sí, sí, enseguida haremos un repaso de cómo queda finalmente la parrilla de salida. Bueno, enseguida vamos a hacer un repaso de cómo queda la parrilla de salida. Bueno, pues el poleman, el Alpine de Quintix. Segundo, el Alfa Tauri de Kreiser. Tercero, el Ferrari de Señor P. Cuarto, José Luis. Quinto, Papi. Sexto, Dani Somaoz. Séptimo, Winchester. Octavo, Javi. Noveno, Boque. Décimo, Alberto. Décimo primero, Frodo. Décimo segundo, Paco. Décimo tercero, Yuji. Décimo cuarto Iceman, décimo quinto Fisi, décimo sexto Samu, décimo séptimo Gordis, décimo octavo Bichechi, décimo noveno Alex y por último cerrando la parrilla de salida tenemos a Sebas que no ha podido marcar tiempo.
Esperamos unos instantes, enseguida vamos a empezar con la carrera. Vamos a esperar unos instantes a ver si podemos empezar con la carrera. En caso de no poder empezar, comenzaremos un nuevo directo. Enseguida os aviso. Pues finalmente no podemos seguir con la carrera, así que empezamos un nuevo directo ahora enseguida. Espero veros a todos. Gracias y hasta ahora.